Hoy en las tres claves vamos a hablar de cómo construir tu bienestar emocional. 1. El trabajo, los proyectos son muy importantes para construir ese bienestar. El trabajo es la única técnica vital que nos liga fuertemente a la realidad. Además, nos incorpora a la comunidad humana, a la sociedad. A través del trabajo, de las relaciones que surgen de ese proyecto, se van a sublimar, se van a desplazar, que esto es muy importante, todas esas tendencias narcisistas, agresivas, se van a transformar para construir algo en común. Y eso va a ser muy importante para el bienestar. Además, para nuestro bienestar es necesario sentirnos útiles. Y a través del trabajo es como pagamos nuestra deuda simbólica. Es decir, alguien hizo algo por nosotros y es como una moneda de cambio. También nosotros debemos hacer algo por los demás. Y eso aumenta la autoestima y nos hace generar también un bienestar. 2. Debemos saber que hay un desajuste, una diferencia entre lo que digo que deseo, que quiero y lo que hago. Hay en nosotros una ceguera, somos ciegos a lo que nos pasa. Para construir nuestro bienestar emocional es muy importante saber que, claro, no podemos controlar ciertos aspectos de nosotros, que eso que se nos escapa y eso que queremos y luego hago otra cosa, habla de nuestros deseos inconscientes. Así que mejor psicoanalizarse para poder transformar ciertas posiciones en uno, para conocerse, porque no somos solo conciencia. Así que eso del autocontrol, la hipervigilancia, está fuera de lugar. Nos ayuda bien poco, porque en realidad lo que hacemos es reprimir más nuestras tendencias y desconocernos completamente. 3. Anticiparse a situaciones catastróficas, pensar cosas que puedan pasar, lo peor, para estar preparados, no es ninguna preparación. Lo único que hace es alimentar ese lado de sufrimiento, ese lado masoquista en la persona. Que te llevan solamente es a estar retroalimentando ese grado de sufrimiento. Eso no te prepara para nada. No hay vacuna para la vida. Lo mejor es cuidar nuestra salud mental para estar preparados para cualquier escenario. Pero anticiparse de esa manera es alimentar el sufrimiento. Es un goce masoquista. Así que no hay que preocuparse tanto, hay que ocuparse. Y a veces es esa angustia la que lleva a estar en ese círculo vicioso y mejor salir de esa situación y consultar con un psicoanalista para ayudarnos con esa incertidumbre y que las cosas no son como uno las piensa. Hay que vivir.